Samsung nos ha sorprendido bastante durante el Unpacked, su particular presentación, en la que ha mostrado tanto el Samsung Galaxy S7, el Samsung Galaxy S7 Edge, la nueva versión de la Gear VR, además de la curiosa cámara Samsung Gear 360. Bueno, vamos a pasar ahora a mostraros todas las características técnicas de estos nuevos interesantes teléfonos. Una de las novedades que me han sorprendido en esta presentación de Samsung ha sido su cámara Samsung Gear 360, un dispositivo que se parece mucho a la conocida GoPro y que, bueno, destaca por su diseño singular. ¿Por qué? Comenzaremos viendo que dispone de dos lentes. Lente por aquí, lente por aquí. Ambas lentes, cada una tiene un ángulo de 180 grados, por lo que permiten, en total, realizar vídeos en 360 grados, ideal para cualquier tipo de dispositivo 360 como la Samsung Gear VR. Veréis que en el lado superior está el botón OK, que es bastante sencillito, es sencillamente para poner a grabar la cámara. Aquí tenéis, no voy a decir lado izquierdo o derecho, porque como es circular, la verdad es que no sabemos qué lado es cuál. Pero bueno, lo importante es que aquí tenemos el botón de menú y Bluetooth, y más abajo el botón de encendido y apagado del dispositivo. Vale, bueno, es un dispositivo liviano, un dispositivo cómodo. En otro lado tenemos aquí una pequeña pestaña que cuando abrimos, ahora, podréis ver que está la ranura para la tarjeta micro SD, el puerto micro USB y la bandeja para la batería. Vale, bueno, más que suficiente. Destacar varios detalles en cuanto a las características técnicas de este dispositivo. Primero, que para cerrarlo tiene su misterio. Ahora, segundo, que la lente es una lente de 30 megapíxeles, ¿vale? Las capturas que hemos podido ver y que ahora os mostraremos se ven bastante bien. Además, su carcasa fabricada en policarbonato es resistente al polvo y al agua gracias a la certificación IP68, que garantiza que el dispositivo no se va a estropear en el caso de que se moje. Otro detalle, veréis aquí dispone de unas patitas, ¿vale? Bueno, esto es para, evidentemente, dejarlo colocado o, si preferís, llevarlo en la mano, así de sencillo. Además, desde Samsung nos han garantizado que en un futuro no muy lejano llegarán una serie de accesorios que nos permitirán colocar esta cámara, por ejemplo, en el casco. En definitiva, un dispositivo muy interesante que llegará al mercado junto con la Samsung Gear, Samsung Galaxy S7 y Samsung Galaxy S7 Edge a lo largo del mes de marzo, a un precio que no sabemos, pero que seguramente no bajará de los 200 euros.